buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión, en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo institucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, al ministro de Seguridad Pública, el señor Michael Soto, y al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Cedemos el uso de la palabra al doctor Salas, quien detallará el reporte epidemiológico para este lunes 6 de julio. Muy buenas tardes a ministro de Seguridad, don Michael, a don Román, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, a todos los presentes y los que están siguiendo la transmisión desde sus casas o lugares de trabajo. Al ser 6 de julio, se registran 245 casos nuevos de COVID-19. Alcanzamos un total de 5.241 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 96 años. Tenemos 2.230 mujeres, 3.011 hombres y 3.705 que son costarricenses, con 1.536 que son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones, siendo los cantones que más aportaron casos el día de hoy San José, Desamparados, Upala y Goicoechea. Por edad tenemos 4.142 adultos, 245 personas mayores, 765 menores de edad y 89 que están en investigación para determinar ese estatus de la edad. Se registran 1.766 recuperados en 77 cantones, se suma San Isidro y Alvarado. Tenemos casos en lo que es el rango de edad de los casos recuperados, van desde los 0 hasta los 94 años, son 801 mujeres, 965 hombres, por edad 1.388 adultos, 76 personas mayores y 252 menores de edad, 50 se encuentran en investigación. Lamentablemente la cifra de fallecidos ha venido incrementándose, se registran 23 lamentables fallecimientos, 10 mujeres y 13 hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 92 años. 88 personas se encuentran en estado de hospitalización, también una cifra que viene incrementándose de forma importante en los últimos días. 9 de estas personas están en cuidados intensivos y las edades de esas personas van desde los 40 hasta los 76 años. Con respecto a al fallecimiento número 23 relacionado con COVID-19 en nuestro país. Primero, darle un sentido pésame a los familiares de esta persona que falleció esta mañana. Se trata de igualmente de los que han fallecido, los familiares de los que han fallecido en los últimos días. El más sentido pésame. Tenemos que de verdad no acostumbrarnos a contar las cifras como números solamente, sino lo que yo indicaba anteriormente, detrás de cada fallecimiento, de cada persona ingresada en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados intermedios, hay muchas familias que están pendientes, que han sufrido y que eso representa en realidad pues una pérdida para todo el país. Este número 23 deceso, se trata de una mujer de 92 años, es costarricense. El deceso se dio en el Calderón Guardia, se encontraba internada desde el 4 de julio de este mes. Fue diagnosticada con COVID el 5 de julio. Ella padecía de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un padecimiento pulmonar crónico, y tenía también un antecedente neurológico. Y como ya indicábamos, se suma a los 22 lamentables fallecimientos ya registrados, que son 9 mujeres y 13 hombres. También yo quisiera dar un poco de datos sobre las personas justamente que han fallecido en nuestro país relacionadas con COVID-19. Al respecto, 8 de los 23 fallecidos padecían de dos factores de riesgo que hemos dicho juntos ponen un perfil todavía más delicado a la persona, que son presión arterial alta, o sea, hipertensión arterial, y diabetes mellitus, o sea, azúcar en la sangre. Esos dos factores habían 8 de los 23
personas que han fallecido que tenían esos dos factores. 6 padecían solo de hipertensión arterial. También, con respecto a las edades, que recordemos que uno de los factores de riesgo más frecuentes es justamente la edad. Por rango de edad tenemos 4 personas de 25 a 45 años, 5 que han estado de los 45 a los 65 años, 13 personas, que es el grupo más grande, que va desde los 65 hasta los 92 años, y uno que está en investigación la edad. Del total de los fallecimientos, 18 son costarricenses y 4 han sido extranjeros, uno se encuentra en investigación. Y recordar que esto de los factores de riesgo, que la edad es uno de ellos, nos llama siempre a recordar que todos y todas, sea o que tenemos esos factores de riesgo o que tenemos familiares que tienen factores de riesgo, tenemos que ser muy cautelosos y muy disciplinados en proteger a esa población. Recordemos que esa población, en la medida de lo posible, la idea es que no ande exponiéndose en lugares públicos en donde puede haber virus, ayudándole justamente la familia, los amigos, a hacer las compras o las diferentes diligencias, todo si se puede hacer en línea, es mejor preferirlo. Recordemos que esas personas, a los empleadores, llamarlos a que por favor, si atienden público, en la medida de lo posible, se les pueda cambiar, si es que es posible cambiarles ese rol de atención, al menos momentáneamente, ¿verdad?, mientras pasa la ola más fuerte, o si se puede de forma permanente, pues en realidad es lo ideal mientras se mantenga la pandemia. Y siempre, pues, que los protocolos para todas las personas, pero siempre buscando proteger mucho a esas personas, sean bien rigurosos en los lugares de trabajo, en las diferentes actividades que tenemos. En realidad esas personas no deberían, y especialmente las personas mayores, no deberían estar saliendo a lugares públicos si no es un asunto sumamente urgente cuando no hay otra alternativa. Así que siempre para recordar que estamos pues siempre tratando de proteger aún más a esa población, que son los más susceptibles de enfermar gravemente y lamentablemente pues también fallecer por una padecimiento asociado al COVID-19. Recordemos que todos estos pacientes, estos 23, ya se está conformando, y para los que vayan a agregarse, lamentablemente, pues sabemos que es una pandemia y que van a haber más decesos, se está conformando una comisión que va a trabajar en análisis, porque no significa que todos estos, posiblemente la mayoría, sí han sido por una complicación debida al virus, al SARS-CoV-2, pero no todos han muerto por el mismo virus. Eso justamente la comisión va a encargarse de hacer ese análisis y nos van a dar un estatus conforme vayamos avanzando en la pandemia, ¿verdad? No es que tampoco se va a tratar de hacer un análisis cada vez que tenemos un caso, pero sí acumular una cantidad de casos y estar haciendo ese análisis para estar todos enterados de qué es lo que ocurre con estas personas y justamente si son por que el virus les provoca una complicación o si es un asunto simplemente que se encuentra como algo, un asunto más bien casual, no de causalidad, sino de que sea casualidad que estaba infectado con el virus. Recordemos que no en todas las personas tampoco con factores de riesgo va a haber un cuadro grave, pero las personas con factores de riesgo son las que más pueden enfermar gravemente. Cedemos el uso a la palabra al ministro de Seguridad, el señor Michael Soto, quien detallará sobre la intervención en fiestas y actividades sociales denunciadas este fin de semana. Sí, muy buenas tardes a los compañeros de mesa, buenas tardes a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios. Efectivamente, bueno, uno creería que con los números que acaba de indicar el ministro de Salud, hay un mayor nivel de conciencia en los ciudadanos. Pero no es así. Lamentablemente seguimos teniendo fines de semana tremendamente movidos con una inconsciencia de algunos de nuestros ciudadanos respecto a lo que está viviendo el país. Y para darles datos precisos, de entre viernes, sábado y domingo, tuvimos reportes al 911, sistema al cual aprovecho para agradecer por el esfuerzo y el trabajo, el reporte de 1.300 eventos que tienen que ver con escándalos musicales, aglomeraciones de personas, consumo de licor y fiestas. 1.300 eventos que hacen que la movilización de los cuerpos de seguridad tengan que emplearse a fondo para atender todo esto.
Tan es así que quiero contarles un ejemplo muy lamentable. En el sector de Purral de Guadalupe recibimos el reporte de una fiesta, nuestros oficiales de la Fuerza Pública llegan al lugar y la persona que organizaba la fiesta está alcoholizada, sale con un machete y hubo que desarmarlo y detenerlo. A ese nivel llegamos cuando lo que pretendemos es velar por la ciudadanía, por la seguridad de los costarricenses, y ocurren este tipo de circunstancias. También debo indicarles que hemos venido desarrollando un procedimiento con el Poder Judicial, ya que la Ley de Salud establece que los funcionarios del Ministerio de Salud pueden pedir una orden de allanamiento cuando hay una situación o un hecho que vaya en contra de la salud, pandemia como en este caso, que está en el artículo 347 de la Ley de Salud. Y es así como, bueno, el fin de semana tuvimos personal disponible para atenderlo. Sin embargo, la mayoría de las fiestas que encontramos bastantes, las personas desistieron inmediatamente de continuar con la actividad, pero que la ciudadanía sepa que vamos a estar atentos a esto y, si es necesario, pues solicitaremos una orden de allanamiento para impedir que la actividad se desarrolle. Pero no deberíamos llegar a esto. Estamos hablando que estamos velando por la seguridad de sus familias, de personas cercanas, de niños, de jóvenes, de adultos, y no deberíamos llegar a este tipo de circunstancias, pero lamentablemente está ocurriendo. Además, y como punto final, ha circulado por redes sociales el tema de que el gobierno ha decretado una ley seca. Bueno, en este momento, y me hablo de ley seca referente a la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, hasta este momento no se ha dispuesto eso, y para aclarar que esta información no es real, no es cierta, es una noticia falsa, y se me pidió aclararla. Básicamente eso tendría que informar. Gracias. A continuación, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, informará sobre el tamizaje masivo aleatorio en Alajuelita. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, y a don Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, y a todos los que nos están escuchando en este momento. Quisiera informar sobre lo que es el operativo de testeo masivo y aleatorio en el cantón de Alajuelita, que inició esta mañana. Esto es una iniciativa que ya habíamos previsto, pero hoy es que inicia el operativo. Está coordinado por la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja, en conjunto con el área de salud de Alajuelita. Entre hoy y el miércoles se espera tomar 1,850 muestras en Alajuelita. Esto es más o menos un 2% de la población, que se estima en 92,000 personas, con lo cual es una muestra representativa de personas asintomáticas para ver cuál es el nivel de circulación silenciosa del virus en esta comunidad, que se considera como una comunidad vulnerable a la transmisión de este virus. Se van a tomar muestras en 23 barrios, los cuales voy a detallar. Son los 23 barrios de Chorotega, Corina Rodríguez, Los Pinos, Alajuelita Centro, La Guapil, San Felipe, Tejarcillos, San Josecito, Juan Rafael Mora, Vista Real, San Felipe 1, Calle Alto, Parte Este, Concepción Arriba, El Tejar, Las Vegas, Piedras de Fuego, Cochea, Atolina, Calle Vieja al Colegio, Los Almendros, Riberas del Río, 8 de Diciembre y Avenida 6. En cada uno de estos barrios se va a dividir la zona en dos bloques, y en cada bloque se van a tomar 30 muestras para un total de 60 muestras por barrio. Estos son 23 de los 111 barrios que existen en el cantón. La idea para este lunes es muestrear 660 muestras que van a ser tomadas por 5 equipos distribuidos en diferentes sectores. Los sectores de la sede área de salud de Alajuelita, San Felipe, San Antonio, San Josecito y Alajuelita Centro. Hay otro equipo que va a ser itinerante porque hay varias comunidades que son de difícil acceso y lejanos, entonces van a estarse desplazando a esas zonas. Las casas ya han sido predeterminadas de una forma aleatoria, entonces el ATAP va a estar llegando a la casa a tocar la puerta.
se va a buscar una persona asintomática en la familia de esa casa. Si nadie abre la puerta, entonces será la casa a la derecha de esa misma. Si hay personas sintomáticas en la vivienda, también se van a muestrear esas personas. O sea, vamos buscando asintomáticos, pero de nuevo, digamos de una forma oportunista, si encontramos sintomáticos, también les vamos a hacer el muestreo. Y si hay personas que tienen síntomas respiratorios fuera de estos 23 barrios, en Alajuelita, por favor diríjanse a la sede de área de Alajuelita para que los atiendan en la zona de respiratorios. Queremos agradecerle a todo el personal de la caja que está trabajando en este operativo. Son operativos muy sofisticados y muy intensos desde el punto de vista logístico. Estamos hablando de más o menos 100 personas que se involucran de todos los perfiles. Hay un componente logístico que es el del transporte, la toma de muestras, la coordinación con los laboratorios que hacen los análisis, la entrega de insumos, tanto de equipo de protección personal, así como los insumos para el muestreo, y en coordinación con el área de salud local, junto con otras autoridades locales. Y queremos con esto ver cómo está la transmisión silenciosa en esta comunidad. Vamos a dar paso al periodo de preguntas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial. Iniciamos con Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Por favor, indicar hacia quién estaría dirigidas sus consultas. Muy buenas tardes, don Daniel, don Román, don Michael. Una consulta para cada uno de ustedes. Don Daniel, las cuarterías capitalinas, una bomba de tiempo sanitaria. ¿Se van a intervenir? ¿Se van a restringir? ¿Se van a prohibir? ¿Qué explicaciones le está dando la municipalidad a usted de la operación de estos sitios? Don Michael, ante la cercanía del 1 de agosto, ¿cuál es su posición en cuanto a abrir las fronteras de Nicaragua y Panamá en medio de la emergencia que está viviendo el país? Y don Román, el ministro acaba de informar de 88 hospitalizados, ¿cuántos de ellos están en SEACO? Y ante la eventualidad de la saturación de SEACO, ¿qué plan B o C tiene en este momento la institución para resolver el flujo de nuevos pacientes? Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, don Edgar, con respecto al asunto de las cuarterías, sabemos que generalmente las personas que habitan ahí son personas que pues atraviesan generalmente por situaciones difíciles, ¿verdad?, desde el punto de vista socioeconómicas. Sin embargo, es claro que no operan bajo la legalidad, no tienen un permiso sanitario de funcionamiento. Muchos de esos lugares justamente pues son, como le digo, operan no bajo la legalidad, y es cierto que representan un factor importante en medio de la expansión del COVID. Y nosotros ya hemos estado, pues, en realidad abordando los casos que se han ido presentando. En realidad ha habido todo un protocolo del asunto de los asentamientos formales e informales con características particulares que se ha estado coordinando con otras instituciones, y a la luz de ese protocolo hemos ido tomando acciones. Claro que son, como indicaba, asuntos que pues salen un poco más a flote en medio de diferentes fases de la pandemia. La pandemia, como lo hemos visto, ha aflorado ciertas situaciones que han estado tal vez inmersas en la sociedad y que no se les ha prestado la suficiente atención, pero lo cierto es que definitivamente son, como indicaba, como otros lugares también, que podríamos decir que operan sin permiso sanitario de funcionamiento, y que definitivamente pues acá tenemos que tener mucho cuidado, y que estamos, como le indicaba, bajo el protocolo, trabajando con algunos entes estatales en la parte de asentamientos informales, porque sabemos que el reto es muy grande, no solamente a nivel de cuarterías, sino de otros asentamientos que están en diferentes zonas del país, especialmente en el gran área metropolitana. Pero es parte del trabajo que tratamos de llevar adelante, y de forma proactiva, en realidad estamos viendo a ver qué se puede plantear, pero es una situación también difícil, como le digo, porque muchos operan bajo la ilegalidad y pueden haber muchos lugares, ¿verdad?, de este tipo en diferentes partes.
Continuamos con el ministro de Seguridad, el señor Michael Soto. El grupo de decisión para la toma de las diferentes, y valga la redundancia, decisiones, está conformado, bueno, por los tres que estamos en esta mesa, el presidente de la República y el señor de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alex. Allí si hacemos valoraciones, análisis, vemos puntos de vista de todas las áreas. Yo creo que el tema tiene que ver, o creo no es así, tiene que ver mucho con temas cuantitativos, temas cualitativos, sobre circunstancias entre valorar, entre economía y salud. Creo que desde mi punto de vista el tema de la vida humana sigue siendo importante. El grupo ha tomado la decisión de que se abre el 1 de agosto. Indudablemente habrán circunstancias que habrá que valorar, que podrían cambiar o no esa decisión. Pero ciertamente más que una posición mía es una posición de grupo y pues ahí nos plegaremos todos como corresponde. Continuamos con el doctor Román Macaya, presidente de la Caja. Sí, don Edgar, para desglosar esos 88 pacientes hospitalizados, de esos 88, 60 están en SEACO, 9 están en unidades de cuidados intensivos de los hospitales nacionales y 19 están en algún salón de un hospital que no es SEACO. Prevemos que ese ACO, que ya está en 60, se va a saturar probablemente en el transcurso de esta semana. Vea que si nosotros transfiriéramos los 19 que están en otros hospitales a SEACO, ya iríamos por 79 de los 88 camas que hay en ese hospital. La siguiente etapa sería comenzar a atender pacientes hospitalizados en diferentes hospitales del país. Eso va a involucrar un componente logístico de traslado de pacientes mucho más intenso de lo que hemos tenido hasta el momento. Tenemos un equipo que le llamamos el equipo Prime, que está especializado en esos traslados, pero también va a aumentar el consumo de equipo de protección personal, porque bueno, con solo el aumento de hospitalizaciones ya se aumenta, pero además tenemos que redoblar esfuerzos de que en otros hospitales que no son exclusivos de pacientes COVID, resguardemos la seguridad de los pacientes no COVID, y para eso hay áreas, alas designadas COVID que están aisladas de otras camas para atender a estos pacientes. Continuamos con el colega Carlos Láscares del medio Multimedios. Gracias. Mi primera consulta es para el ministro Salas. Don Daniel, este fin de semana vimos que se intervinieron dos fiestas en Pavas. ¿Cómo haría el Ministerio de Salud para cobrarles la sanción económica a estas personas, si en su mayoría son jóvenes, algunos hasta desempleados? Y mi segunda pregunta para el doctor Macaya. Don Román, hace 3 semanas éramos ejemplo mundial por la forma en que estábamos tratando la enfermedad de la COVID-19. ¿En qué hemos fallado como país al tener este repunte en el número de casos y de fallecidos? Iniciamos con el doctor Salas, ministro de Salud. Sí, con respecto a su pregunta de cómo se procede con el cobro de las multas, en realidad uno hace la multa porque hay una contravención, una falta justamente con una medida sanitaria, que en este caso salva vidas, ¿verdad? Como es el hecho de no hacer fiestas, pero en realidad no es que se tome en cuenta si el perfil de la persona que hace la transgresión o la falta, pues no, eso no se analiza, ¿verdad? Si es posible para él o si es factible pagarnos la multa, simplemente se establece y justamente es parte de lo que estas personas deben contemplar, o sea, que ellos tienen que medir que una multa de estas eventualmente les va a costar mucho a ellos o a sus papás, ¿verdad?, poder pagarla, pero es parte de lo que estamos viviendo. O sea, nosotros no quisiéramos multar a nadie, pero una multa en ese caso, una sanción, es como tratar de decirle a la gente no lo vuelva a hacer, y también para que las que están alrededor vean que es algo que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no haya muertes. Vean la cantidad de verdad de personas que se están internando, la cantidad de personas que se están falleciendo de forma más continua por COVID-19, y justamente ya, como lo hemos dicho muchas veces, es una pandemia, es un escenario difícil, es un escenario que no quisiéramos tener, pero está acá, y mucho estamos dependiendo de la conducta de las personas y del buen comportamiento desde el punto de vista sanitario. Si aquí empezamos a hacer fiestas todos, les aseguro que los servicios colapsan, y colapsan por mucho.
y aquí no va a haber oportunidad para darle cabida a muchos papás, a muchos hermanos, a muchos tíos, a muchos hijos que van a tener que hospitalizarse con enfermedades graves. Continuamos con el doctor Román Macaya, presidente de la Caja. Bueno, en cuanto al manejo de la pandemia, esto es algo muy complejo y va evolucionando semana a semana. Es imposible decirle a todo un país quédese en casa hasta que haya una vacuna, eso no es realista. La economía tiene que operar, pero hay que proteger la salud y en ese balance es que estamos. El país está entre dos países vecinos que tienen una intensidad de casos positivos mucho más alta que la que tenemos en Costa Rica y especialmente de Nicaragua. Estamos recibiendo mucho ingreso de migrantes que han venido positivos. Esto ha coincidido con una serie de situaciones donde el perfil de la persona contagiada ha cambiado. Al inicio de la pandemia era personas que tenían acceso a viajes al exterior, o sea, necesariamente tenían que ser casos importados, entonces era un estrato socioeconómico más alto, en la cual el aislamiento era más eficaz. En este momento hay comunidades donde el estilo de vivienda o las condiciones que son determinantes para la salud no son tan favorables y por eso es que estamos haciendo estos testeos masivos en ciertas comunidades para ver cómo está la transmisión silenciosa. Pero comparando experiencias con muchos otros países, muchos países están en una segunda ola y están enfrentando retos muy importantes donde cuando comparamos notas, la verdad es que esto no es un juego de números, pero la mortalidad por casos identificados en Costa Rica al día de hoy sigue estando por debajo del 0.5%. Eso es un número bajo en términos mundiales, pero obviamente no quisiéramos tenerla. O sea, quisiéramos tener cero fallecimientos. Y eso es lo que buscaremos siempre, es aprender todos los días cómo podemos ir haciendo las cosas mejor. Pero hay retos que se nos imponen como país debido a que cada país es sui generis, tiene su vecindario, tiene su perfil socioeconómico y las características de su sistema de salud y su sociedad. En eso es donde operamos. Pero diría que aquí todavía el mundo entero tiene mucho camino que recorrer. Y vamos a estar en un tire y encoge en diferentes países del mundo. Y esta pandemia no se acaba hasta que se acaba en todo el mundo. Un país puede estar muy bien un día y el día siguiente hay un rebrote y comienzan a subir los casos drásticamente. Porque la gran mayoría de las personas no tienen inmunidad. Y esto realmente no se le pone un fin duro a la pandemia hasta que exista una vacuna. Perfecto, gracias. ¿Tiene alguna repregunta, don Carlos? Si no, continuamos con el colega siguiente. No, está bien, gracias. Continuamos con Oscar Ulloa de Repretel. Por favor, colega, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Hola, ministros, presidente ejecutivo, muy buenas tardes. Don Daniel, a mediados de abril, el Ministerio de Salud, y me gustaría reutilizar esta analogía porque parece que las muertes no son suficientes y los llamados no son suficientes, el Salud hizo una analogía sobre fútbol, diciendo que íbamos ganando 1-0 y que estaba empezando el segundo tiempo con todo este tema de la pandemia. Quisiera que usted nos diga ahora cuánto vamos y si por ese resultado, ¿qué posibilidades hay de tomar medidas más duras? Entiendo que estamos en la danza y el martillo, pero ya lo está diciendo don Román, estamos a las puertas de saturar los servicios hospitalarios, hay mucho riesgo, las muertes están subiendo día tras día, y pues hemos visto pura danza, pero poco martillo. ¿Qué tiene que pasar para dar medidas de confinamiento más fuertes? Un confinamiento que aquí, la verdad es que no hemos vivido hasta el momento. La segunda consulta, los diputados se fueron a vacaciones toda esta semana a raíz de una comunicación que hubo con el Ministerio de Salud. Entiendo que el doctor Rodrigo Marín los llamó en la reunión de jefes el jueves anterior y les dijo, hay dos casos sospechosos, hubo un enredo que estaban confirmados.
y basados en esa recomendación de salud o en esa conversación, los diputados deciden irse una semana a vacaciones. Quisiera saber cuál fue la recomendación del Ministerio de Salud para los diputados, porque en el Ministerio hubo un caso y no se fueron todos a vacaciones, en la Comisión de Emergencias, si mal no recuerdo, un caso y no se fueron todos a vacaciones. Quisiera saber si Salud les recomendó al Congreso que se fueran para la casa en media crisis. Gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muchas gracias por las dos preguntas. Con respecto a la analogía al fútbol que en algún momento se había hecho por parte del doctor Marín de que íbamos ganando 1-0, yo en realidad yo diría que no, es difícil decir el marcador exactamente ahora porque a mí en realidad no me gusta, obviamente pues no es un juego, esto no es un juego, es algo de la vida real, no es una simulación, no es que estamos haciendo un ejercicio para ver cómo nos va, ya nos está pasando, ya hay impactos importantes y yo lo que creo es que pues hay cierto sector, más bien la mayoría de la población está acatando las medidas y yo todavía lo sigo percibiendo en una gran mayoría. Siempre hay un porcentaje que lamentablemente no está acatando. Es mucho del porcentaje justamente que le toca atender a don Michael Soto aquí presente conmigo. Pero tampoco, yo creo que, vamos a ver, son momentos, como indicaba, muy difíciles, momentos que hasta cierto punto, si se puede decir así, le roban la paz, ¿verdad?, a las personas, porque es estar en disciplina, en constancia, en estar renunciando a ciertas libertades que hemos tenido siempre. Pero lo que sí es claro es que lo que hablábamos el otro día, ¿por qué la gente a veces no hace caso y hace las fiestas? ¿Por qué la gente no hace caso y sigue saludando de beso a abrazo? Al final, solo vivimos una vez, solo se tiene una vida, es una oportunidad, es un año peculiar, es un año difícil, un año diferente. Pero en la medida que podamos cuidar lo que pase este año, podemos garantizar que las personas que están viendo esta transmisión o escuchándola, o que bien que están con familiares que pueden estar en esos grupos de riesgo, podamos estar en el 2021, 2022, eventualmente con ellos todavía con nosotros. Si no hay un comportamiento adecuado, pues muchos de ellos se irán y ya no estarán con nosotros, o eventualmente las mismas personas que están viendo. Así que es una decisión de vida, es una decisión que no es un juego. Y claro que pues obviamente uno puede decir, compararlo eventualmente con un juego. Yo no estoy diciendo aquí que el doctor Marín hizo algo que no está bien, o sea, simplemente es su visión de ver las cosas, pero claro que por supuesto que esto no es un juego y que en este momento pues no estamos como con la ventaja o tan bien como estábamos en ese momento, porque obviamente la pandemia ha tomado diferentes características y la va a seguir tomando mientras esté vigente. Así que esto es sigue cambiando. Con respecto a la pregunta de la Asamblea Legislativa, cuando estaba en investigación justamente el hallazgo de un posible contacto con algunos de los diputados, de los señores diputados, de una persona que sí tenía un nexo con alguien positivo, recordemos igual, la Asamblea tiene la potestad de tomar las medidas que ellos consideren. Sí se dio una recomendación de aislar los contactos directos por parte del doctor Marín, que justamente él hizo el contacto con el presidente de la Asamblea Legislativa. Igualmente ellos de manera preventiva tomaron esa decisión de tomar el receso, pero es una potestad justamente que ellos tienen. Nosotros lo que indicamos fue que se aislaran los contactos directos y se tomaran todas las previsiones para maximizar los protocolos sanitarios dentro de la Asamblea Legislativa. Continuamos con... Perdón, Ercilia, disculpe. Don Daniel, ¿Salud no le recomendó a los diputados que se fueran todos, que dejaran libre la Asamblea Legislativa? Lo que recomendamos fue que se aislaran los contactos directos y se reforzaran todos los protocolos sanitarios. Como indico, es potestad también de ellos tomar las decisiones que ellos consideren en esto, ¿verdad?, de tomar las medidas sanitarias que eventualmente quieran tomar. Continuamos con el colega Sebastián Rodríguez de ameliarueda.com. Buenas tardes. Para don Román, me gustaría conocer, ante el aumento de los casos, la capacidad de pruebas que tiene el país ahorita en stock, y si esas están adecuadas tal vez a las proyecciones que nos presenta el Ministerio de Salud de 16,000 casos
para el mes de septiembre. Queremos saber o si en, más bien no están equipadas, digamos, no hay una suficiente cantidad y se estarían ordenando más. Y para el doctor Salas también nos gustaría conocer su opinión sobre este cuerpo de evidencia científica, pues cada vez más amplio, sobre el tema de la transmisión aérea del coronavirus. Nos gustaría ver si usted pudiera explicar un poquito más este concepto y qué lugares podrían tener mayor o menores riesgos, tipo gimnasios, restaurantes, este tipo de establecimientos. Iniciamos con el presidente de la Caja, el doctor Román Macaya. Sí, quisiera primero decir que no tengo el dato de cuánto es el inventario de pruebas o de kits para realización de pruebas de diagnóstico, pero tenemos suficientes para todas las pruebas que estamos planificando hacer, incluyendo estas pruebas masivas de la Juelita y las diferentes comunidades donde hacemos muestreo. Lo que estamos haciendo es ese muestreo que se hace en todo el país se centraliza en principalmente en el Hospital San Juan de Dios, que tiene una gran un gran equipo que se llama COVAS, que tiene la capacidad de analizar más o menos 1,300 pruebas simultáneamente. Y de ese tipo de pruebas que se llaman PCR abierto, tenemos lo que ocupamos. Lo que nos ha costado conseguir son los kits que llaman PCR cerrado, que dan una respuesta inmediata siendo más o menos 45 minutos en el punto de atención del paciente. Y eso era la estrategia o es la estrategia de descentralizar en todo el país para tener muestreo y realización del análisis local. Todavía estamos en un modelo bastante centralizado que estamos tratando de descentralizar. Y yo quisiera nada más señalar un punto que mencionó don Oscar, a pesar de que no es de la pregunta suya, que mencionó que estamos a puertas de saturar los servicios de salud. Y lo que hay que especificar es que estamos a corto plazo de saturar los servicios de un hospital, que es el SEACO. Ese es un hospital muy importante porque es el que tenemos dedicado 100% a pacientes COVID, pero una vez que eso se llene, vamos a atender todos los otros pacientes que se van diagnosticando en la red de los 29 hospitales de la Caja. Pero de nuevo, resaltamos lo que siempre hemos dicho. Esto no se resuelve en los hospitales, se resuelve en la comunidad con las prácticas de todos los ciudadanos. Sobre los kits, perdón, nada más. Entendemos que son suficientes, pero ¿habría tal vez un número estimado en la cantidad? ¿O? Le vamos a hacer llegar el número porque no lo tengo específicamente. Bien, gracias. Continuamos con el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Sí, con respecto a los estudios, con respecto a la relevancia que puede tener la transmisión aérea, la que se produce por gotículas de saliva que son muy pequeñitas, que quedan flotando en el aire, menores a las 5 micras. En realidad, pues sí, ha habido diferentes estudios, algunos que han hecho simulaciones en laboratorio. Bueno, algunos han dicho que sí, que es más importante, otros que no es tanto. Hay en realidad todavía controversia. Es cierto que hay un contingente de estudios, ¿verdad?, que dice que sí tiene una relevancia más importante. Lo que sí es, vale la pena decir, es que esas transmisiones que se podrían dar por vía aérea eventualmente sería sobre todo en espacios más reducidos, ¿verdad?, donde, y es igual, es mucho más importante cuando una persona está sintomática, está tosiendo, estornudando, a cuando una persona no lo está. Y el asunto de que se mantenga esas gotículas por más tiempo en el aire tiene que ser en un recinto generalmente cerrado, con poca circulación de aire, ¿verdad?, reducido, con ventanas cerradas. Así que siempre pues es importante desde el punto de vista de que uno puede hacer mucho para no exponerse a personas que están con síntomas respiratorios. Si está fuera de la burbuja social, no entablar una conversación con esa persona, ¿verdad?, por un periodo ahí ya largo, varios minutos. En realidad, si tiene que intercambiar algunas palabras, pues está bien. Pero ya quedarse conversando con esa persona, sí, en realidad representa un riesgo incrementado. Y el mismo uso de las mascarillas o de las caretas, pues también reduce importantemente el eventual riesgo de transmisión aérea. Pero esa es la diferencia, porque mucha gente todavía dice, es que sí, si alguien estornudó
y yo estoy cerca de esa persona, eso es transmisión aérea. No, esa no es transmisión aérea. La transmisión que se considera aérea justamente es por gotitas muy pequeñitas que pueden quedar todavía en el aire, que afuera, en las aceras, en los espacios públicos, eso no existe, y que eventualmente serían espacios cerrados, más reducidos, y que generalmente se da más, o podría ser más riesgoso, en personas que comparten un poco más cercano. En realidad, con encuentros más casuales de personas que no tienen síntomas, sería muy extraño que se pueda dar una transmisión de ese tipo. ¿Y en tipos de establecimientos? Entiendo, entonces serían establecimientos cerrados. Yo diría que más bien es no tanto el tipo de establecimiento, sino las características del edificio, de la infraestructura. Como ya indicaba, en lugares en donde no circula el aire, en lugares que son más pequeñitos, donde hay más personas conglomeradas, ni qué decir si hay personas con síntomas o alguien que está gritando, que está hablando constantemente, pues ahí el riesgo se incrementa, y justamente eso es parte de lo que hemos estado actualizando en los lineamientos generales e incorporando también en los lineamientos específicos y los protocolos que se manejan para la continuidad de los servicios o la reactivación de los servicios económicos. Muchas gracias. Continuamos con las consultas de medios regionales que nos llega vía remota. Tenemos dos consultas y las dos están dirigidas al ministro de Seguridad, el señor Michael Soto. La primera es de Noticias Edgar Chinchilla. ¿Podría actualizar información sobre la situación en la delegación policial de La Fortuna en San Carlos? ¿A cuántos oficiales les hicieron pruebas? ¿Ya hay resultados de esas pruebas? ¿Y cómo hicieron para mantener la seguridad en ese distrito tras el aislamiento de casi 40 oficiales? Sí, vamos a ver, el tema, y es algo que he estado valorando con el señor ministro de Salud, respecto a cuando se dan positivos, casos positivos con policías, que cuántas personas, o más bien, bajo qué circunstancias deben ir las personas a cuarentena, porque no necesariamente todos son positivos, por el tema del servicio público. Efectivamente, en el tema de La Fortuna fueron 37 personas. Lo que hemos hecho, como hemos hecho en otros lugares, no solo en La Fortuna, utilizamos recursos de la región previa desinfección del edificio para que se pueda continuar dando el servicio. Lamentablemente, igual que como ocurre con los servicios de salud, los policías están expuestos a este tipo de circunstancias, y es algo que, aunque no quisiéramos, se va a continuar dando, pero lo que hacemos es redistribuir y acomodar el recurso. Hasta donde tengo entendido, no tengo el dato exacto, pero son 37 en cuarentena y creo que eran dos o tres casos positivos hasta el dato que tengo. Por allí va más o menos la circunstancia. El medio San Carlos Digital consulta: ¿sigue activo el operativo en empresas agrícolas en la zona norte? ¿Qué seguimiento están dando a estos puntos fronterizos? Sí, recordemos que se visitaron 252 empresas ubicadas en toda la zona norte, en todos los cantones, que va básicamente desde el sector de La Cruz hasta Pocosí, que todo esto es fronterizo, y todos los cantones que están en medio. Se hicieron todas estas revisiones, si mal no recuerdo el dato, fueron cerca de 28 órdenes, 28 clausuras y una cantidad de 70 y tantas órdenes sanitarias. De acuerdo a los reportes que he estado viendo por el sistema WhatsApp, porque luego de hacer las visitas venía el proceso de reinspecciones, se han venido haciendo las reinspecciones a todos los lugares que tenían que corregir algunas circunstancias, y debo decir que la mayoría de las empresas, más de un 90%, han estado cumpliendo y corrigiendo, y realmente consideramos que esto es exitoso porque habían detalles importantes que corregir y lo han logrado. La operación todavía continúa, sobre todo en el proceso de reinspección, y luego valoraremos si retomamos en unas semanas más adelante, depende de las circunstancias que se desarrollen. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, del ministro de Seguridad Pública, el señor Michael Soto, y del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45 de la tarde. Muy buenas tardes.